¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos a un nuevo videazo. Sí, señores, hoy vamos a ver, por fin, qué cojones es la evolución de quinto nivel, o como queráis llamarlo. La nueva evolución que tenemos en esta puta nueva season. ¿Qué hay que hacer? Lo primero de todo, vamos a Devias. Todos conocen este mapita y si no lo conoces, muy mal. Así que nos vamos donde está el mago Marlon este de mí, el Priest, donde se hacen las quests, pues un poquito más abajo, tenemos a un nuevo NPC, que se llama Eunice Top. Ya lo vimos en el vídeo anterior, explicando los avances y tal, pero bueno, muy fácil. Le clicamos, le damos aquí, a yes, bla bla, yes, va, ta, y nos lleva a una nueva. Ya me estoy poniendo nervioso. ¿Qué pasa en esta nueva zona? Que vais a encontrar seguramente estos primeros días mucha gente intentando hacer la quest, porque es algo difícil. Sí, señores. Pega bastante los bichos aquí dentro, sobre todo si no tienes SP. Pero hablas con este bicho, que es la misma tía que estaba afuera, pero igual que la quest de level 400. Si podéis hacer esta quest en party con un SP o una elfa que os cure, será bastante, bastante fácil. Pero si no, pues comprar potas porque os van a hacer. La primera parte le damos aquí a OK, seguimos y entramos a la zona de test area, como la llaman ellos. Yo me voy a dar. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ya, el SB, toda la pandanga, me quito esto, hablo con ella. Le decimos que sí, que le vamos a probar y terminamos la conversación. Y aquí pues seguimos aquí, papá, ¿ves? Como veis, papá va pegando unas hostias que te cagas. Pero muy buenas hostias, ¿eh? Vamos al play. Mira, move the six. O sea, es que pegan unas hostias brutales. ¡Marica! ¡Marica! Muy heavies. O sea, esto yo es la primera vez que la hago con el SM. La he hecho con otro chat, pero es jodidamente difícil. Pues, ¿qué pasa? Que tenéis que repetirlas hasta que podáis hacerla. Es cogerle la mecánica. Yo con el SM no la he hecho aún, la he hecho con el Kundum y con la Elfa. Pero bueno, esto es como todo en esta. Echándole ganas, esfuerzo y temperamento. Al menos en principio no se pierde experiencia cuando mueres. Así que vamos a probar otra vez. Probamos otra vez, le decimos que sí. Le ponemos el SB. Voy a quitar esto. Voy a poner el... Sí, aquí. Más cómodo para mí. Papam, papam, papam. No sé si se les enganchan punish. Me parece que no. Sí, por ahí anda. Aquí está. ¡Ah! Ya, hija de puta. Segundo trade. Vamos a volver. Hay que tener más manos que yo, eso es fácil, no os preocupéis si estáis acostumbrados a usar vuestro personaje. A quien hay que eliminar es al NPC, ¿eh? Al mismo Eduse en ese, como se llame. Vamos a volver dentro. Ya veis que es un personaje que está bastante equipadillo, no es débil como aquel que diría, con el SB incluido, o sea, no es moco de pavo. Mira qué puchito con el monstruo ese. Recargamos. Ya está, ¿ves? Es relativamente fácil si hacéis las cosas un poquito bien. Pero es que esto hay que hacerlo tres putas veces. Así que cuidado. A ver. Vamos a reload. Yes try, en conversation.
perdido. Ya le he matado. Ah, mira. Fácil. Procedemos en conversation y volvemos a hacerlo. Guau, ahí me han pegado todos a la vez. Hijos de puta. Y muerta. Vale. Pues con esto acabaríamos la quinta quest de los personajes. Ventajas de esta quest, señores. Lo primero es que nos da 200 puntacos. O sea, vaya dato perturbador. 200 puntos no es moco de pavo. Son muchos puntitos que nos vienen de puta madre. Ya sea para cualquier personaje, tanto para los Strange en los BKs, agilidad en cualquier personaje de magia como el SM, Kundum, Summoner, etc. Las Crow Lancer, energía para las elfas, para los magos, para los Kundum. Eso ya es como vosotros queráis distribuir los puntitos. Pero son 200 puntacos que nos podemos dar extras. Yo en mi caso seguramente le voy a dar un poquito más de agilidad. Por ahora, como tengo que reiniciar todo el mago, me es un poco indiferente, pero sobre todo, acordaos que los magos necesitan al menos 1162 puntos de energía base para utilizar las botas. Si son más 9, más 12. Si son más, pues necesitaréis más. Pues ya es dependiendo lo que queráis usar. Eso es lo primero, que nos dan 200 puntacos a usar. Y nos abren el árbol quinto. Que tenemos la nuke, el bolt y el white. Este supongo que será el AOE. No tengo ni puta idea de cómo funciona esto, pero bueno, yo le voy a meter. En este caso le voy a meter esta, la nuke, para darle más daño a que se supone que es este nuke. Yo soy el guerrero dragón. Pero es a un target. Vamos a ver, no tengo ni puta. Esto es nuevo para todos. Vamos a conseguir, no lo he dicho, vale. Segunda parte de la quest, conseguir el gigante. Para ello hablamos otra vez con el tiparraco este. Necesitamos tener 300 creations. Que no son pocas, ¿eh? Aquí lo veis, creations 300. Pero le damos a proceder, porque ya las tenemos. Le finalizamos la conversación, volvemos a hablar con ella y comenzamos a matar. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Que nos pegue si puede ser. La podéis marear con el personaje que tengáis a vuestra manera. Ya está a punto de morir y ya murió. Perfecto. Una vez muerta, volvemos a hablar con ella. Y aquí ya terminamos la quest. Le decimos proceed quest y fuera. Le decimos bye bye. Y ya tenemos, señores, nuestro pedazo de mamut. Esto, en teoría, nos hace movernos un 20% más rápido. No sé si es cuando está equipado o cuando no. Yo tampoco es que vea mucho la diferencia, de una cosa a la otra. O el simple hecho de tenerlo ya nos da ese 20% de movimiento. Porque este montable no lo encontramos en el inventario. De hecho, no lo encontramos en ningún lado. No se puede reparar, no sé. Simplemente te montas y te desmontas. Puedes ponerte uno, puedes ponerte el otro. Pero no sé. Ya me diréis qué opináis vosotros de este robot que nos ha dado Wurzen como montura. No pega nada en un juego de rol así típico, pero bueno, tampoco pegaba el Gun Crusher y por ahí está. Así que, no sé, chavales, dejadme vuestra opinión sobre la quest de quinto nivel, el árbol y la nueva montura. ¿Os
leo en los comentarios. Y ya sabes, cualquier duda, consejo o sugerencia, me la dejáis y lo miramos. Un besito y hasta luego, chavales. Better than yours, damn right. It's better than yours. I can teach you, but I have to charge my milkshake.